principio, la idea es articular esta exposición tratando de responder tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué entendemos por cuerpo humano? Porque Federici en el texto todo el tiempo habla del cuerpo, y hay algunas intuiciones, pero como es un artículo breve, no llega a explicar a fondo qué entiende por cuerpo. Sí lo hace en otros libros un poco más extensos, como Calibán y la bruja, pero no en el que leyeron ustedes, en ese pequeño articulito. La segunda pregunta es, ¿cuál es la historia del cuerpo? Vamos a tratar de hacer un breve recorrido genealógico, digo breve porque la historia del cuerpo tiene millones de años, así que vamos a circunscribirnos sobre todo a un periodo que a Federici le interesa mucho, que es el interregno que va del siglo XV al XVIII, ¿no? En ese pasaje del feudalismo al capitalismo. Y por último, ¿qué sería hacerse un cuerpo anticuerpo o una corporeidad anticuerpo? A mí me gusta más usar la palabra corporeidad, porque cuerpo, ya les contaré por qué, me molesta un poco en tanto hay que poner un artículo generalmente, el cuerpo, y de alguna manera termina volviendo esa palabra un sustantivo y por lo tanto al final un objeto, ¿no? Como si el cuerpo fuera algo sobre lo que se pudiera hablar. En cambio, corporeidad implica otras cosas, tiene otros efectos, y la pregunta finalmente sería, ¿cómo hacerse una corporeidad anticuerpo? Que es una manera de reformular una pregunta que tal vez ya escucharon, si es que leyeron alguna vez a Deleuze y Guattari, a la máquina Deleuze-Guattari. Ellos hablan de hacerse un cuerpo sin órganos. Bueno, es otra vuelta de tuerca de esa misma pregunta, solamente que vamos a intentar responderla al modo de Federici en este artículo, que es con herramientas de danza. Empecemos entonces por la primera pregunta, que es ¿qué entendemos por cuerpo humano? Y acá yo tengo que hacer una salvedad, y es que lo que voy a decir a continuación es algo que viene de la biología evolutiva, y también de la antropología, pero no hay consenso absoluto. O sea, esto que voy a decir a continuación se basa en algunas evidencias empíricas, en datos duros, en cosas, literalmente cosas que se encontraron en excavaciones arqueológicas, pero son teorías, y como toda teoría no hay un consenso completamente sobre esto que se narra. Lo que tenemos que entender es cómo se dio ese proceso de hominización según estas teorías para ver por qué hoy por cuerpo humano entendemos lo que entendemos. Y el proceso de hominización, por lo menos desde la biología evolutiva, tiene aproximadamente 10 millones de años, o sea, muchísimo. Y hay distintas instancias, distintos momentos en donde aparecen, como les decía, por evidencia empírica, estructuras que muestran distintos cuerpos que son considerados más o menos humanos, pero en rigor se supone que la procedencia de lo que hoy llamamos ser humano comienza en los homínidos. ¿Qué son los homínidos? ¿Mamíferos? Los homínidos son mamíferos. ¿Bípedos y no bípedos? Porque todos los primates entran dentro de esa categoría, homínidos, por ejemplo, los orangutanes, los chimpancés, los bonobos, y después va a ser el sapiens. El Homo sapiens aproximadamente se supone que aparece hace 300.000 años, ¿no? Entonces, en el medio pasaron cosas, y se supone que proviene, en principio, del Homo habilis. Luego, en el medio hay un montón de distintas instancias que voy a tratar de resumir. Del Homo habilis pasa, seguramente esto igualmente ya lo saben, ¿no? Porque son datos básicos, pasa al Homo erectus, que es cuando logra erguirse y alcanzar el bipedismo, caminar en dos piernas, o sea que vence a la gravedad o resiste a la gravedad. Y finalmente se desarrolla como Homo sapiens. Pero,
¿Cómo sucede eso y qué es lo que hace que el sapiens sea diferente del resto de los homínidos? Y a su vez, ¿qué comparte el Homo sapiens con los demás homínidos? Lo que comparte con los demás homínidos, ahí se está por filtrar mi felino conviviente, vamos a moverlo de acá. Ahí está, muy bien. Lo que comparte con los otros homínidos, el Homo sapiens, es la capacidad de extrocepción, se escribe como suena, la extrocepción es la capacidad de comunicarse a través de los estímulos externos y de recibir información del exterior, a través de la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Entonces, todos estos sentidos son parte de la extrocepción y nos permiten tener información, recibir información del exterior y a su vez comunicarnos. Y también todos los homínidos tienen propiocepción, que viene del latín propius, que es la sensibilidad interna. También podemos recibir información del interior. ¿Del interior de qué? Me dirán. Bueno, del sistema nervioso central. El cuerpo de los homínidos tiene un sistema nervioso central cuyas terminaciones están dentro de eso que llamamos cuerpo, porque desde la biología, aparentemente el cuerpo es un conjunto de órganos, ya lo vamos a poner en cuestión, y al interior de esa organización, de ese organismo, hay terminaciones nerviosas que también proporcionan información. Entonces, así como con la extrocepción yo puedo saber, por ejemplo, la temperatura de un lugar o puedo recibir estímulos visuales gracias al sol, me entero que hay luz o no, lo mismo con la propiocepción puedo recibir información de adentro, como cómo está el tono muscular, cómo está la disposición de los huesos, cómo están mis articulaciones, cómo está mi aparato vestibular, tengo ganas de hacer pis, por ejemplo. Todo eso también es información. No obstante, tenemos más desarrollada la extrocepción que la propiocepción porque no le dedicamos tiempo a investigar la propiocepción. A menos que, no sé, de repente desarrollen alguna investigación de movimiento, se dediquen a la danza, al yoga, no sé, a lo que fuera, y entonces en esa investigación, bueno, puedan tener un desarrollo más amplio de la propiocepción. Pero en general, tenemos más desarrollada la extrocepción. Eso tienen todos los homínidos. ¿Cuál es la diferencia del Homo sapiens? El Homo sapiens se supone que, repito, no hay consenso, desarrolló más el cerebro y por lo tanto la capacidad cognitiva, la capacidad de hacer sinapsis neuronal. Y como desarrolla más la capacidad cognitiva, logra articular no solamente el pensamiento, sino también el lenguaje, que es un poco lo mismo, porque para generar lenguaje, para articular palabras significantes, hay que pensar, y lo mismo, no se puede pensar si no es mediante el lenguaje. Aunque no hablemos oralmente, porque puede ser que nuestra comunicación sea gestual al exterior, ¿no? Para comunicarme con otras personas puede ser que use gestos o señas, no obstante, eso también es lenguaje. Entonces, cuando digo lenguaje, me refiero al lenguaje oral, escrito, gestual, todo lo que implica comunicación. Y por lo tanto, el Homo sapiens se supone que logra la sociabilidad precisamente por esto, cosa que no hacen los demás homínidos. La comunicación le permite al Homo sapiens la cognición, conocer más el mundo y por lo tanto sociabilizar,
organizarse con otros Homo sapiens, y eso permite lo que la biología llama evolución, ¿no? Progreso, evolución de las especies. Hasta ahí un poco la historia más antigua de esto que llamamos cuerpo humano. Lo que hoy entendemos por humanidad proviene, según las teorías biologicistas, de esta evolución, y que son teorías, hay múltiples teorías, pero que en definitiva provienen, tienen una base bien darwiniana, ¿no? Al respecto. ¿Qué sucede? Actualmente tenemos distintas perspectivas epistemológicas a la hora de entender qué cosa es el cuerpo. Esta teoría evolucionista está muy en sintonía con lo que desde la filosofía llamamos esencialismo. Es decir, pensar que el ser humano está compuesto por dos cosas, por la materia y por la forma. O sea, por la red, como diría Descartes, la res extensa, lo que puedo medir, lo cuantificable, lo que puedo tocar, lo empírico, y la res inextensa, o la mente, que es intangible. ¿Por qué digo esto? Porque desde esta lectura biologicista pareciera que la materia que compone el cuerpo es pasiva, y es la mente o el cerebro del Homo sapiens la que genera luego el desarrollo evolutivo. Entonces hay una materia pasiva y luego una cultura activa que imprime formas en esa materia y logra el desarrollo evolutivo. Esta teoría esencialista que tiene la biología en la modernidad, igualmente se puede leer desde otras perspectivas, como por ejemplo desde el, esto hay quienes ya me lo escucharon decir, desde el judeocristianismo también está este dualismo, esta idea de que el ser humano está compuesto por cuerpo y alma, o desde las teorías greco-romanas, la idea de que el cuerpo es, o el ser humano es un compuesto de materia y forma, ¿no? En Aristóteles, el ser humano es un compuesto hilemórfico, hile en griego es materia y morfos es forma, y la forma sería el soplo vital, lo que anima, lo que le da vida a la materia inerte. Otra vez, la materia es estúpida, en el sentido de que la materia es inerte, vieron que Federici dice, la materia no es estúpida, porque una de las teorías que va a criticar es esta, que la materia es estúpida en Aristóteles, en el judeocristianismo, en la biología moderna, y es la mente, o el alma, o la forma, o la cultura, la que imprime cualquier indicio de lógica, racionalidad, desarrollo, evolución en esa materia. Esto es una perspectiva, el esencialismo. Dentro de la biología entonces podemos encontrar una visión bien dualista, bien esencialista, bien tradicional. Pero también hay otra perspectiva respecto a qué entendemos por cuerpo humano que aparece más a partir del siglo XX, sobre todo con la consideración de las ciencias sociales, es decir, con la idea de que eso que llamamos humanidades o ciencias sociales también tienen algún tipo de rigor epistemológico, y es la idea de que el cuerpo humano es una construcción discursiva. O sea, esta segunda lectura es el constructivismo y nos dice que el cuerpo es construcción discursiva. O sea que la materialidad sería un efecto del discurso. Ordeno por las dudas, recapitulo. Primer posición, el esencialismo. Dentro del esencialismo está la biología, entre otras cosas. Segunda posición, constructivismo lingüístico. Nos dice que el cuerpo humano es un efecto del discurso. Aclaración, paréntesis, no es Judith Butler. No es materialismo relacional, en el sentido de que Judith Butler también va a poner en cuestión la teoría performativa del género. De hecho, en uno de sus libros más importantes, que es, valga la redundancia, Cuerpos que importan,
Vieron que el subtítulo es sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo. O sea, que el sexo y el cuerpo tiene límites materiales y discursivos. Materiales también. Judith Butler va a decir, ojo, que hay ciertos límites materiales. Hay cosas que no puedo hacer, por más que discursivamente las construya. Por ejemplo, no puedo dejar de respirar, porque si dejo de respirar, muero. Entonces tenemos límites naturales también, o materiales, como lo quieran llamar. La palabra natural por ahí nos genera un poco de ruido, es un poco ambigua, porque sabemos que natural no es nada, natural es una manera de decir, ¿no? Incluso la naturaleza es una construcción cultural, ciertamente, pero hay límites físicos, hay límites materiales. Pero Butler se acerca más a Federici, o Federici se acerca más a Butler. Pero desde los constructivismos más radicales existe la idea de que toda materia es efecto del discurso. Federici no se ubica ni en la posición esencialista ni en la posición del constructivismo lingüístico, sino que ella va a decir que le interesa estudiar al cuerpo como situación. Es decir, que no existe tal cosa como el cuerpo, sino que lo que hay son situaciones. Y aquello que señalamos, yo siempre hablo del deíctico, lo que señalo, eso que está ahí, y puedo señalar ese cacho de carne que puedo señalar, no es más que una contracción de hábitos, un nodo de relaciones. Un conjunto reticular, pero esas relaciones son provisorias. Nunca son absolutas, sino que siempre son provisorias. O sea que el cuerpo nunca puede ser un objeto de estudio. Primero porque no tiene contornos definidos, sino que hay múltiples relaciones provisorias. ¿Relaciones de qué tipo? Relaciones con la gravedad, relaciones con el sol, relaciones con el agua, relaciones con el aire y por supuesto también relaciones sociales y políticas. Pero son muy importantes también las relaciones materiales con eso que vamos a denominar medio ambiente, eso que llamamos hábitat. Entonces, el bipedismo, por ejemplo, se logra en contra de o resistiendo a la gravedad. Eso también es una relación que varió a lo largo del tiempo. Por eso les digo, todas las relaciones son provisorias, no sabemos lo que un cuerpo puede, alcanzamos el bipedismo, pero sí hay límites. Por lo pronto, no, por ahora, por lo menos, no podemos dejar de respirar. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, esa línea es la que nos interesa trabajar desde acá. El cuerpo como situación. Sobre todo porque tanto desde el constructivismo lingüístico como desde el esencialismo podríamos llegar a caer en los lugares comunes de pensar que o que el cuerpo es una herramienta, esto es una visión muy neoliberal, el cuerpo como herramienta, o si yo no fuera el cuerpo es mi herramienta de trabajo. También podríamos caer en la idea de que el cuerpo, como les decía antes, es un objeto de estudio y hay un sujeto separado del objeto, como si el sujeto fuera la mente y el objeto es el cuerpo, es el cacho de carne y huesos y tejidos varios. Y también podríamos llegar a caer en la posición de pensar que el cuerpo es una propiedad privada. Peligrosa posición, vieron que Federici habla de la reapropiación del cuerpo, no está hablando en términos de propiedad privada, aclaro, reapropiar
el cuerpo no es pensarlo en el sentido que lo piensa, por ejemplo, no sé si conocen a John Locke, pero el liberalismo de ahí viene, y es esta idea de que mi cuerpo es mío, ¿no? Como si efectivamente yo pudiera tener el cuerpo como una posesión. Entonces, para no caer en esos lugares comunes, que igual algunos de esos lugares son interesantes de desarrollar, no le interesa tanto a Federici pensar desde ahí, ella va a hacer una genealogía, una historia del cuerpo, pensándolo como situación. Y por las dudas voy a aclarar todo el tiempo que cuerpo es una manera de decir. Cuando digo cuerpo, ahí repongan siempre contracción de hábitos, no de relaciones. Dicho esto, ¿cuál es la historia del cuerpo? Federici cita en ese artículo a su libro, Calibán y la bruja, que es este que está acá, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, es el subtítulo. Calibán y la bruja se llama así en alusión a La tempestad, a la obra de Shakespeare, por si no la conocen, la recomiendo enormemente para pensar también esos típicos dualismos entre pasión y racionalidad, o materia y forma. Y este libro que ella publica en el 2004, en realidad es producto de una investigación más grande que ella ya había hecho antes junto a el colectivo de mujeres, porque ella militó un tiempo en el PC, se fue del PC, después se encontró con otras mujeres y se dio cuenta de que lo personal era político, y que no se trataba de solamente pensar en eso que en ese momento se conocía como el espacio público, la política como algo del ámbito público, como si hubiera una separación entre lo privado y lo público, sino que para ella lo más importante era contraatacar desde la cocina, ¿no? Entender que eso que pasaba de las puertas para adentro también tenía efectos sumamente importantes en la forma de relacionarse políticamente y socialmente. Y ahí ella, con Leopoldina, coordinan un grupo de investigación en donde publican un libro que se llama Il Grande Calibano, en Italia. Ese grupo de investigación trabaja justamente la genealogía del cuerpo, especialmente del cuerpo de las mujeres, siguiendo una línea muy marxista y muy foucaultiana, pero tanto en Marx como en Foucault las mujeres casi que no aparecen, aparecen como anécdota, como si fuera un apéndice de lo que están contando, y Federici pone el foco ahí y especialmente estudian un acontecimiento que para ellas es clave en la producción de determinados cuerpos, que es la casa de brujas. Y en Calibán y la bruja se centra en el estudio de qué es lo que pasa con el cuerpo entre el siglo XV y el XVIII, ¿no? Cuando sucede la casa de brujas. Para ella es muy importante lo que pasa cuando la gente ya no está más en el campo trabajando, cuando no tiene contacto directo con la tierra, cuando aparecen las primeras fábricas, las metrópolis, y la gente se empieza a despegar de ese contacto directo que tenía con lo que podríamos llamar naturaleza. Por un lado pone el foco ahí, sobre todo por la manera de sentir que tienen los cuerpos en ese proceso. Durante mucho tiempo las personas se guiaban muchísimo por las sensaciones psicofísicas, ¿no? Por la temperatura corporal, por lo que veían en el cielo, para la navegación. Y sucede que en esa transición del feudalismo al capitalismo, se deja de confiar en los sentidos para empezar a confiar mucho más en la cognición. Cuando digo cognición me refiero al pensamiento abstracto, al pensamiento más de tipo lógico, hipotético, deductivo, a la matemática, a la química, a la física.
Y de hecho, como sabrán, bueno, muchas cosas pasan, vamos a hacer un resumen muy grande para poder contar todo esto, pero sobre todo, luego del cambio de paradigma cosmológico, del geocentrismo al heliocentrismo, ¿no? Luego de Galileo y Copérnico, se deja de confiar un poco en todo lo que tiene que ver con la magia y los poderes del cuerpo, y se empieza a confiar mucho más en el estudio del orden de la matemática, de lo exacto. El rigor epistemológico lo empieza a tener cualquier disciplina exacta, calculable, predecible. Por eso es la ciencia moderna la que tiene el poder de legislar y de controlar a los cuerpos en ese momento, en un sentido muy concreto, porque como saben, en la Casa de Brujas aparece la Inquisición persiguiendo, como policía de la mente, persiguiendo especialmente a mujeres, pero también a campesinos, a brujos, a toda persona que fuera considerada un cuerpo insurrecto. ¿Y qué era un cuerpo insurrecto? Un cuerpo que no se acoplaba a las lógicas de trabajo de ese momento. O sea, los cuerpos que no eran calculables, que no se podían acomodar y que no eran funcionales a esa lógica capitalista, eran perseguidos, y en el caso de las mujeres llamadas brujas, que no es que se autodenominaran brujas, sino que ese era el nombre que la Inquisición les ponía. De hecho, el libro, el tratado, en donde se resume un poco la, entre comillas, argumentación de la Inquisición para capturar a estas mujeres, es el Maleus Maleficarum, libro que aparece primero en Alemania y luego se extiende por toda Europa, en donde hay un montón de discursos de demonólogos, de funcionarios públicos, de puritanistas, etcétera, que dicen, ¿quién es una bruja? Y básicamente todas las mujeres eran brujas. Si eras vieja, si tenías sexo pero no para reproducirte, sino por placer, si eras curandera, si eras partera, si sabías abortar, si no estabas casada, eras una bruja. Incluso si no habías hecho daños a terceros, eras una bruja si te acusaban como tal. ¿No? Por las dudas. Entonces, una vez que se capturaba a estas mujeres, había dos destinos: o bien que directamente te asesinen, te quemen en la hoguera, te torturen, te descuarticen, o el otro, había tres destinos en realidad, no dos destinos, ese era un destino. El otro destino es que tu cuerpo fuera llevado al servicio de la ciencia, ¿no? Para que la ciencia investigue cosas, el funcionamiento del cuerpo. Por primera vez en ese momento, por primera vez en la historia de la humanidad, se abren los cuerpos para estudiarlos, porque hasta ese momento abrir un cuerpo era un sacrilegio. Entonces a la vida se la estudiaba viva, en movimiento. Pero la ciencia moderna, y con la excusa de que algo había que hacer con estos cuerpos que no servían para el trabajo, decide finalmente investigar a los cuerpos abriéndolos, vivos o muertos. O sea, abrían cadáveres, pero también abrían cuerpos de personas vivas, de mujeres vivas, para ver qué es lo que estaba pasando adentro, cómo funcionaban los distintos sistemas. Aparece también el primer manual de anatomía. Y el tercer destino, les dije que había tres destinos, el tercer destino era que te obligaran a trabajar en el burdel, porque con la división sexual del trabajo se establecieron distintas políticas públicas, como por ejemplo,
muy importante proteger a la familia nuclear que se empezaba a crear, que es proletariado, varón que generalmente trabajaba en las fábricas, con la esposa y los hijos, las hijas. Y las mujeres se dedicaban, esas mujeres se dedicaban al trabajo doméstico, pero también había mujeres que no se dedicaban por voluntad propia, que podría ser, no eran trabajadoras sexuales, sino que eran personas que la Inquisición capturaba y las mandaba a trabajar a los burdeles, que eran espacios institucionales promovidos por el Estado, ¿no? El Estado abría los primeros estados-nación en Europa, abrían burdeles justamente para que los proletariados que no podían acceder, que no tenían una esposa y que no podían acceder al sexo de forma privada, bueno, que tuvieran una opción pública más o menos accesible para supuestamente descargar toda su energía libidinal. Así que ese era tu tercer destino posible. O sí. Un agregado acá para, porque como es algo que no se va a trabajar, a quien le interese y tenga el libro, igual saben que tanto Calibán como los dos que mencionaste igual al principio se pueden descargar, no los piden igual, mucha gente igual lo debe tener, pero para ahondar en esto, porque Ferici le dedica un capítulo y un subcapítulo, esperen que le digo la página exacta, es 78, para que se la anoten si quieren buscar, sí. Y el título del subcapítulo es La política sexual, presten atención, el surgimiento del Estado y la contrarrevolución, o sea, para que el Estado se pueda surgir y expandirse con todas sus lógicas, es necesario todas estas cosas que estuvo dando Morozov, entre ellas legalizar la violación, que así dicho rápido puede ser un poco escandaloso y poco creíble, pero ahí Federici lo expone muy bien, así que hago la sugerencia para también entender, según la perspectiva que ella hace, muy historiadora, qué debilita, polémico también, la posible solidaridad que se estaba tejiendo entre varones y mujeres, sobre todo en el campesinado. Federici dice, algo debilitó esa solidaridad, porque se habían dado varias revoluciones muy importantes, siempre nombramos la revolución de los Ciompi en Italia, también rastreen eso si les interesa y tienen tiempo, y Federici va a las fuentes y son muy, muy poderosas. ¿Qué hizo el Estado para que la solidaridad sea casi nula? ¿Qué sigue haciendo el Estado hoy en día? Porque el trabajo de Federici es del siglo XV, ese interregno que nombraba Sof, pero las herramientas que ella utiliza para trabajar esto y lo que encuentra allí, para mí son muy potentes a fin de entender hoy en día cómo la solidaridad no es moneda corriente, ni mucho menos, y se encuentra constantemente bastardeada, o monopolizada, manipulada, convertida en algo medio de cotillón, ¿no? Como algo que, qué sé yo, donar, dono un poquito y ya con eso salvé mi cuota de solidaridad. Bueno, acá en este capitulito que yo les recomiendo de Federici, está muy bien desarrollado. Como dijo Sof, hay muchas citas, muchas referencias concretas. ¿Cuántos burdeles, ella lo estudia, cuántos burdeles el Estado creó? El Estado auspiciaba los burdeles. ¿Qué tiene que ver esto con debilitar la solidaridad dentro del campesinado, el acceso gratuito al sexo? Bueno, como todo esto nos vamos a poner hoy así a fondo, dejo hecha la referencia porque ese capítulo es clave para todo el libro, pero para entender esto, porque vieron como es poco creíble. Vos lo decís así a veces al pasar, y bueno, ¿pero qué? ¿Legalizó la violación? ¿De verdad? Otra cosa, ¿a quién se podía violar? ¿A cualquier mujer el Estado permitía violar? Otra cosa, ¿dónde trabajaban las prostitutas? En las puertas de las iglesias. Uno dice eso así al pasar y parece escandaloso. Bueno, Federici lo investiga, lo trabaja y lo expone con un montón de citas. Así que dije, esperen que lo confirmo, página 78 de Calibán la Bruja, subcapítulo política sexual, surgimiento del Estado, que va de la mano con estas políticas sexuales que el Estado configura, y la contrarrevolución, que era necesaria para combatir al campesinado que se estaba armando bien. Según Federici, ese cuento de que, bueno, nunca hubo organizaciones potentes, bueno, yo les voy a contar que sí las hubo, y da un montón de casos, entre esos los que yo le nombré como uno entre tantos, ¿no? Pero bueno, hago ese agregadito para quien quiera ahondar en esto, que ahora no lo vamos a hacer, ¿no? Claro, sí, buenísimo lo que sumás, Tom. Y esto también para pensar que desde esta lectura la Casa de Brujas no es un acontecimiento aislado, sino que está organizado políticamente, ¿no? Y el fin es, entre otros, la división sexual del trabajo.
es decir, que los varones se dediquen a producir en las fábricas en ese momento, en principio, y el trabajo de las mujeres es la reproducción, el trabajo doméstico. Y si no te podés dedicar al trabajo doméstico porque por una u otra razón no te acoplás a esa figura, a ese estereotipo de cuerpo femenino, que puede ser una razón deseada o no deseada, ¿no? Porque puede ser también que seas una persona mayor que ya no puede reproducir, que su útero no reproduce, entonces eras considerada una bruja. Entonces puede ser o por una situación cualquiera de tu condición física o porque no te interesaba ser parte de esa maquinaria. Bueno, la otra opción, si no ibas a hacer trabajo reproductivo, es trabajar en los burdeles, ¿no? Servirle de alguna manera al Estado, capitalizar ese cuerpo utilizar ese capital erótico para al final servir a la misma maquinaria de producción, ¿no? Para que los varones que estaban muy mal en las fábricas, porque les pagaban 2 pesos con 50, porque estaban en condiciones de explotación absolutas, ahora también, de otras maneras, pero ahora también, bueno, que pudieran descargar toda la violencia en esos cuerpos que estaban en los burdeles. Y como cuenta Tom, la propaganda de los burdeles estaba en la puerta de las iglesias. Entonces también se supone que en ese momento los estados-nación se proponen como estados laicos, es decir, separados de las iglesias, justamente por todos los cambios de paradigma que venimos mencionando. Ya no se confía más en la iglesia, quien hasta ese momento legislaba la vida en sociedad. Sin embargo, aunque se propongan los papeles de esta manera, como si fueran estados laicos, estoy pensando especialmente en Alemania, en Francia, al final seguían tejiendo alianzas, porque por algo la propaganda de los burdeles estaba ahí en la puerta de las iglesias, ¿no? Sí, y importante en relación a lo anterior, para ya concluir este pedacito. El Estado legaliza la violación, insisto, vayan al capítulo para ahondar en esto, cómo se lleva a cabo, no cualquier violación, sino a las mujeres pobres, ¿sí? Esto también lo explica Federici. Y acá lo notable, que rastrea, ¿cuáles son los dos posibles? Sof hablaba de destinos, acá más particular en este caso, ¿cuáles son los dos posibles destinos de la mujer violada? Que es violada porque el Estado ampara esa situación, ya lo dijimos. El primero, el exilio, irse. Opción uno, chau. Y la segunda opción es trabajar de prostituta. Pero no de manera, como podríamos decir hoy, independiente, entre comillas, como quieran llamarlo, sino en los burdeles que quien mismo ha creado, el Estado. Entonces, fíjense ese círculo, esa mecánica. Legalizo violación, socialmente se te dan dos destinos posibles, o te vas de acá, o si te querés quedar, la única posibilidad de que sigas viviendo en esta región es trabajando como prostituta, ¿dónde? Donde yo te digo. Como yo te digo, cuando yo te digo. Y las ganancias que de todo eso desprende, ¿no? Más allá del debilitamiento de la solidaridad, ¿no? Pero fíjense, un mecanismo circular notable, que no tiene lagunas casi. Y la finalidad es transformar la potencia vital en potencia de trabajo, ¿no? Al final es eso, transformar cualquier potencia vital en potencia de trabajo. A esto le sumamos la filosofía. ¿Qué estaban haciendo los filósofos en ese momento? ¿De qué escribían? Uno de los filósofos más influyentes en este periodo fue Hobbes, en uno de sus textos, que es el Leviatán. Elabora una teoría respecto al cuerpo, y sobre todo entiende que el cuerpo por sí solo no tiene una lógica, una racionalidad, por eso en estado de naturaleza el hombre es salvaje, es esta frase que habrán escuchado nombrar mil veces, el hombre es un lobo para el hombre, o somos hombres lobos, entendiendo por hombre humanidad, y por eso es necesario pasar mediante un contrato social al Estado civil. El Estado civil del que habla Hobbes es una monarquía absoluta, en donde hay un soberano y súbditos. ¿Quién es el soberano? El Estado,
el monarca, que puede hacer cumplir la ley mediante la fuerza, mediante la violencia, si quisiera. O sea, puede decir que le corten la cabeza a X persona porque, porque atenta contra el Estado. Y como todo el mundo pacta para llegar a ese Estado, bueno, se supone que ese Estado representa a la totalidad de los súbditos, ¿no? De los individuos pactantes. Es decir que, mediante el terror, el Estado garantiza la paz. Hobbes promueve todo el tiempo esta idea de que es necesario una solicitud omnipresente del Estado, que haya un control externo sobre los cuerpos. O sea, no que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, sino que por el contrario, sea el Estado, un Estado paternal, el que cuide a esos cuerpos. ¿Cómo? A través del terror. Tanto miedo le tenemos a la ley que la cumplimos. Y si alguno no la cumple, un castigo ejemplificador. Y por otra parte, los cuerpos solos, siguiendo la frase anterior, es igual, esto en Hobbes, ¿no? A estado sí. De guerra permanente. El cuerpo exacto. Librado a su afán, sí, fuera del control estatal, implica guerra. No hay otro punto para Hobbes en esta lectura que él hace. Entonces, el control es algo que termino deseando, dice él. Fíjense qué notable. Todo esto desde la filosofía, ¿no? Es fantástico para advertirlo. Después preguntarnos qué intenciones tenía Hobbes. De hecho, rapidito lo digo, Federici dice, no vengo acá a decir que Hobbes estaba pensando en hacer del cuerpo una máquina, que es a donde estamos por llegar ahora, pero sí me interesa ver, esto es importante, en qué sentido ciertas filosofías, ella elige la filosofía de Hobbes y la de Descartes, que ahora la vamos a mencionar, son tributarias a la mecanización del cuerpo. Una de las patas importantes, ya lo acaba de decir Sof, era empezar por aceptar el control externo, por aceptar que necesito que alguien me esté controlando y que si no existe eso, me muero, porque nos matamos entre todos, básicamente. Entonces termino deseando el control. Listo, todo servido en bandeja. Y el Leviatán lo publica en 1651. Produce efectos políticos, materiales, como por ejemplo se empiezan en algunos lugares a prohibir los juegos, se empiezan a generar técnicas de disciplinamiento, como por ejemplo que no se puede bostezar en público, la campaña antimasturbatoria, ¿no? Todo esto aparece en este proceso en donde las políticas públicas empiezan a tener incidencia directa sobre los cuerpos. Desde los gestos más chiquitos, como bostezar, que se prohíbe en público, hasta cosas más grandes como podemos pensar en la persecución política de personas. Y posteriormente a este texto, se publica póstumamente, después de la muerte de Descartes, El Tratado del Hombre, que es un texto no tan estudiado de Descartes. Generalmente de Descartes se estudia las meditaciones metafísicas o el discurso del método, pero se le da poca bolilla al Tratado del Hombre. Y el Tratado del Hombre en realidad se publica póstumamente, pero es un pedacito de una investigación más amplia que él había hecho, que tiene un nombre en latín que no me lo acuerdo, es muy largo. Pero ahí, el filósofo, da algunas explicaciones que parecieran del orden de la física. Es raro, porque él se dedica a la filosofía, pero aparece una explicación del esquema corporal anatómico muy similar a lo que había aparecido en el primer manual de anatomía, en el Vesalius, con B corta, si alguien lo quiere rastrear, ese es el primer manual de anatomía. Y Descartes, en este texto, una de las cosas que dice, que podríamos pensar que es opuesto al planteo de Hobbes, pero no es opuesto, se juxtapone, ¿no? Podemos pensarlo también al mismo tiempo, se da esta idea de que el cuerpo es materia inerte, y como el cuerpo es materia inerte y se maneja bastante mal porque tiene impulsos que lo llevan a obrar mal, tiene instintos que habría que domesticar, que habría que disciplinar,
nos dice que es la mente la que tiene que comandar al cuerpo, ¿no? Entonces, la mente es la encargada de domesticar ese cuerpo, de disciplinar esos impulsos. Y por eso aparece la idea de que, en realidad, sí, es necesario un control externo, como decía Hobbes, pero al mismo tiempo también tenemos que introyectar el control. Tenemos que autocontrolarnos, autodisciplinarnos. Entonces, la introyección del control implica también tener una vigilancia sobre los pensamientos, sobre lo que hacemos cuando estamos en soledad, ¿no? Ya no es solamente lo que hacemos en los espacios públicos, sino también hay incluso una vigilancia que es mucho más sutil, si se quiere, pero más insidiosa, más intensa, porque hay que controlar hasta lo más pequeño y lo más interno. Y a todo esto le sumamos algo que Federici no trabaja en Calibán y la bruja, pero lo menciona medio al pasar en el artículo que leyeron, y es que en el siglo XX, o sea, posterior a todo esto, como efecto también de este proceso que todavía no termina porque seguimos con un modo de producción capitalista, y la ciencia y las perspectivas epistemológicas, la ciencia, la filosofía, digo, no solo las ciencias duras, también las ciencias sociales, colaboran con esta idea de que el cuerpo es una máquina, ¿no? El cuerpo tiene que servir para el trabajo y tiene que funcionar, ¿no? Ser funcional a este modo de producción. Siglo XX aparece la teoría del gen egoísta, vieron que ahí la nombra, que ella dice es la metáfora del neoliberalismo. Bueno, Richard Dawkins es un científico que desarrolla esta teoría en donde básicamente lo que dice es que, lo resumo muchísimo, que hay una unidad informática mucho más chiquita que la que se pensaba antiguamente, o sea que la unidad informática más pequeña, es incluso más pequeña que los órganos y que las células, son los genes. Y que los genes se heredan, eso igualmente está comprobado empíricamente, heredamos ahí, que es lo que hace que nos parezcamos a nuestros ancestros, ¿no? Que tengamos capaz que el mismo pelo, el mismo color de piel, ojos parecidos. Entonces hay una acumulación hereditaria, pero él nos dice que de esa unidad informática lo que sobrevive o lo que persevera siempre son los genes más fuertes. Y los otros desaparecen. Entonces, en esa herencia, pareciera que se da un proceso evolutivo siguiendo un poco la teoría darwiniana, en donde la especie siempre mejora porque los genes que quedan son los mejores. ¿Y qué sería ser mejor? Tener más capacidad de adaptación al medio. O sea, otra vez, la materia es estúpida, el cuerpo es inerte, y no transforma el medio, sino que se adapta al medio. Cuanto más te adaptas al medio, más posibilidades de perseverar tenés, de triunfar tenés, de evolucionar. Esto podríamos decir también es una lectura bastante, o que podría dar pie a posturas eugenésicas, ¿no? De decir, bueno, limpiemos el mundo de aquellas personas que no están capacitadas para este modo de producción, las personas que no pueden trabajar dentro de las exigencias y las velocidades y los ritmos laborales en el capitalismo, bueno, exterminémosla y que queden las personas capacitadas, que se adapten al medio. Fíjense que acá una vez más, por eso es gen egoísta, la referencia a la solidaridad, y por eso Federici muy, muy, muy atenta dice metáfora para pensar el neoliberalismo, ¿no? También llevémonos esto, y lo podemos charlar luego en el segmento para discutir cosas, ¿no?
todo lo que no tenga que ver con la solidaridad o con la gestación de posibles sistemas de conexión o de solidaridad, ¿no? Bueno, el que mejor, Sof hace referencias a un montón de movimientos eugenésicos en la historia que es, los conocemos, pero piénsenlo hoy, 2021, también en medio de una pandemia. Nos toca pensarlo hoy. Después lo dejamos para después, pero lo digo para que no nos olvidemos también. ¿En qué sentido resuena hoy esta cosa de el que mejor se adapta, bueno, es el que va a seguir viviendo? Y no el que tiene algo para transformar o hay algo para hacer. Bueno, el que mejor entendió las reglas del juego para llevarlo a una lógica de lo empresarial que ha minado todo, ¿no? Básicamente. También lo dejo ahí como para que lo pensemos. Sí, es una reversión de la teoría de la selección natural al final, ¿no? Incluso hay quienes dicen que el otro título posible para el libro que él publica era de la inmortalidad de los genes. O sea, esta idea de que los genes quieren inmortalizarse, pero no todos. Los que ganan la inmortalidad, o sea, los que nunca mueren porque se preservan a través de la herencia, son los mejores. Entonces mueren los que no llegan a ser, los que no llegan a ser adaptables al medio, y son inmortales, no mueren porque sobreviven en la herencia aquellos que son mejores. Para introducir a la tercera pregunta que teníamos, que es cómo hacerse una corporeidad anticuerpo. Ya sabemos cómo se construyó el cuerpo máquina, que es el que tenemos, el que está horas y horas trabajando, si no es en formato presencial, ahora en formato virtual, pero es el cuerpo convertido en fuerza de trabajo, ese es el cuerpo máquina. Bueno, ¿cómo hacer para desarmar ese cuerpo y generarse un otro cuerpo o un anticuerpo? Dice Federici, tras décadas de expectativas frustradas y papeletas electorales, se ha despertado un profundo deseo, especialmente entre las más jóvenes, en todos los países, de reclamar el poder de transformar nuestras vidas, de reclamar el conocimiento y la responsabilidad que en un Estado proletario delegaríamos en una institución total, que, al cumplir su función de representarnos, terminaría por reemplazarnos. Claramente, Federici hace una crítica a los estados, a todos los modelos de estados, a todas estas instituciones. Que una pregunta que siempre aparece cuando trabajamos Federici es, bueno, pero ¿se puede vivir sin Estado? ¿Cómo se hace? No existe la vida sin Estado. Sí, existe y existió. Hay sociedades precapitalistas que se organizaban de maneras comunitarias. El Estado es un invento moderno, no existió siempre. Y lo mismo ahora, incluso dentro de territorio nacional, esto lo aclaro porque la tierra convertida en propiedad del Estado o propiedad privada, también es un invento de la modernidad. No fue siempre así. Las divisiones que establecen qué sí y qué no es territorio nacional, forman parte de una lógica extractivista, que entienden al territorio como recurso, ¿no? Recurso natural, de donde puedo extraer petróleo, agua, animales, plantas, e incluso recursos humanos. Entonces, a Federici, por lo menos hasta ahora, le interesa pensar otras maneras de convivencia comunitaria que excedan las lógicas estatales, porque entiende que de suyo, de entrada, el Estado fue construido sobre bases extractivistas y patriarcales. Entonces, semejante viraje, el problema es la representación. Entonces, si hay Estado, siempre hay representantes. Si hay representantes, puede ser que desaparezcamos o que hablen en nombre nuestro. Semejante viraje sería desastroso porque en lugar de crear un mundo nuevo, estaríamos dejando pasar la oportunidad de ese proceso de autotransformarnos sin el que no es posible ninguna sociedad nueva. Y estaríamos reconstituyendo las mismas condiciones que hoy en día nos hacen pasivos, esta palabra es clave, cacho de carne inerte que hay que dirigir,
incluso ante los casos más flagrantes de injusticia institucional. Ese es uno de los atractivos de los comunes como forma embrionaria de una sociedad nueva, que representa un poder que emerge de abajo y no del Estado, basado en la cooperación y las formas colectivas de toma de decisiones y no en la coerción. Pienso, por ejemplo, acá en Argentina, en la comunidad de mujeres indígenas por el buen vivir, siempre las nombro porque me gusta mucho lo que hacen, hay un montón de comunidades, bueno, rastreen si las pueden rastrear a ellas o si no después seguimos charlando y compartiendo, pero hay un montón de comunidades que así se organizan, ¿no? No solo agrego para expandir la búsqueda o quien quiera de pronto involucrarse, no solo comunidades, porque alguien dice comunidades, no es que esté criticando lo recién dicho, alguien dice comunidades y que se imaginan, bueno, algo ya es un lugar, algo establecido. Y hay mucho de nomadismo, y por eso decir comunidad, también tenemos que tener en cuenta organizaciones, consejerías, podríamos decir también, no sé, consejerías por la vivienda, hay mucha gente y cada vez más en situación de calle, ¿no? Ahí desde nuestras páginas estuvimos compartiendo bastante por si alguien se quiere acercar a algunas propuestas, ¿no? Pero comunidad no necesariamente, porque también hasta que te organices, por ahí que te perdés en el camino, y es muy difícil porque tenés que mantener tu casa, tu trabajo y todas un montón de actividades. Pero expandir la noción que lo comunitario puede ser también pensó en un sentido nómada, ¿no? Bueno, no tenemos un lugar, ¿sí? Cada quien vive en el departamento que alquila. Bueno, ¿y dónde se juntan? Hoy en la plaza, porque no hay que juntar, no nos podemos juntar en espacio cerrado, ¿no? Si no es en la plaza, ¿a dónde? Bueno, y funciona ahí, en el día a día. Sigo leyendo un poquito más, entonces, ya termina la cita. En este sentido, el espíritu de los comunes evoca la reflexión de Audre Lorde, que la recomiendo mucho si no la conocen, poeta, activista afrodescendiente. De que, y acá la cita a Audre Lorde, las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Con las mismas herramientas del amo no desmontaremos la casa del amo. Tenemos que usar otras herramientas, apelar a otras herramientas. Ni el control externo del cuerpo ni el autocontrol. Vamos a pensar otras herramientas posibles desde esta lectura del texto de Federici en breve, cuando terminemos la cita. Y estoy segura de que si Marx estuviese vivo, pensaría lo mismo. Aunque nunca profundizara en los estragos causados por la organización capitalista del sexismo y el racismo, y aunque prestara poca atención a la transformación de la subjetividad del proletariado, Marx entendió que necesitamos una revolución para liberarnos no solo de las limitaciones externas, sino también de la internalización de la ideología y de las relaciones capitalistas. Entonces, la transformación para liberarnos del control externo, pero también del control interno, de la introyección del amo y el esclavo, de esa dialéctica, para poder, como él dijo, salir del cielo y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases. Bueno, hasta ahí la cita. ¿Cómo hacerse una corporeidad anticuerpo? Algunas herramientas, pero no dice tanto sobre la danza Federici, así que la idea ahora es ampliar un poquito más qué nos puede ofrecer la danza y por qué esto tiene relación con lo que venimos contando, con la genealogía del cuerpo, con esta historia y con la construcción del cuerpo máquina en la modernidad. Bueno, primero, importante desambiguar qué entendemos por danza, o a qué creo yo que Federici se refiere cuando utiliza la palabra danza. Por un lado, tenemos los bailes populares. Los bailes populares son aquellos que aparecen espontáneamente y que luego, con el paso del tiempo, a veces empiezan a tener reglas más duras y se convierten en danzas que también se estudian y se coreografían, como por ejemplo el tango, el folclore, la salsa, la danza árabe. Son todas danzas populares que aparecen de manera espontánea y con el paso del tiempo empiezan a tener algunas reglas. Por otro lado, tenemos las danzas escénicas. Las danzas escénicas son pensadas para ser mostradas, a diferencia de las danzas populares que no necesariamente son pensadas para ser mostradas, aunque también se puede hacer,
y actualmente hay muchas fusiones también, pero las danzas populares tienen generalmente, o por lo menos en sus orígenes, el único fin es la experiencia de danzar. En cambio, en las danzas escénicas se piensa en un público espectador, en escenografía, en la ropa, en el vestuario, en la coreografía, en el tiempo que va a durar esa pieza, si va a sonar una música, qué tipo de música. Y las danzas escénicas aparecen, en principio, en 1653, con Luis XIV, que es el primero que se muestra danzando y que llama a toda la gente para que lo vean. No sé si conocen esta historia, pero de ahí que se lo apoda el Rey Sol, y es la primera danza que se piensa para ser mostrada y que al final termina componiendo lo que después conocemos como ballet. Entonces, la técnica es la danza clásica, y a la hora de aparecer en escena, eso es un ballet. Después aparecen un montón de otras versiones de danzas escénicas, ¿no? Después de la danza clásica, podemos pensar también en otras danzas, pero segura, aunque no se dediquen a la danza, saben a lo que me refiero cuando les digo ballet. Tienen la imagen mental de qué es lo que hace una bailarina de ballet, en este caso un bailarín que es Luis XIV. Para las danzas escénicas se requiere mucha disciplina, ¿no? No es algo que se haga espontáneamente, a menos que sea deliberado, decir, bueno, vamos a poner acá del minuto tal al minuto tal un pedacito de improvisación, que puede ser ahora, al principio era impensado momentos de improvisación en la danza clásica y en los ballets, pero en general requiere mucha disciplina, mucho estudio, está todo muy pensado, y exige mucho entrenamiento, también mucha destreza física. Entonces, por un lado tenemos las danzas populares, por otro lado tenemos las danzas escénicas. Yo creo que Federici no se refiere ni a las danzas populares ni a las danzas escénicas, sino que se refiere más bien a las danzas experimentales. Esta sería como una tercera posición. ¿Qué sería una danza experimental? Aquellas que se dedican a la investigación del movimiento, que no se hacen para ser mostradas, que no se piensan para ser mostradas, sino simplemente para investigar el movimiento y desautomatizar y o desautomatizar ciertas formas de moverse. Igual todo esto se entrecruza actualmente, porque tenemos, como les decía, bailes populares que se convierten en danzas escénicas o que son mostradas, y a la vez también hay algunas danzas experimentales que investigan movimientos por momentos, pero que a su vez esa investigación de movimiento en algún momento se puede convertir en una pieza teatral. También sucede. Pero por danza experimental, por investigación de movimiento, me refiero, por ejemplo, a la danza butoh, que se origina en Japón, pero después se extiende a otras partes del mundo. Si no la conocen, la pueden googlear. Una danza muy lenta y no hay ningún tipo de coreografía, sino que es todo más improvisado. No hay música ahí, o no necesariamente hay música, se puede hacer en silencio la danza butoh, o sea que no se piensa el movimiento en función de la temporalidad musical, sino que es más intuitivo, exploratorio. Después podemos pensar también en la danza contemporánea, que si bien es un poco hija de esa historia que empieza con la danza clásica, después la moderna, y la contemporánea tiene algunas cosas, digo, también se preparan piezas para ser mostradas, también hay momentos de investigación de movimiento. Hay una búsqueda que va por el lado más introspectivo de investigar. Sobre todo lo que me interesa señalar es la propiocepción. Esto tienen en común todas las danzas experimentales, que buscan investigar escuchando mucho la propiocepción, que recuerdo porque lo dije al principio del encuentro, la propiocepción son las sensaciones internas del cuerpo. Registrar
estamos compuestos por un sistema nervioso mal llamado central, fíjense estas paradojas. Pero el sistema nervioso nos aporta información interna que no está tan desarrollada, como les decía antes, y estas danzas nos aportan herramientas para escuchar proprioceptivamente. Entonces, también en danza contemporánea, no necesariamente hay música, se puede danzar el silencio. Acá en Argentina, María Fuchs es una gran, un granito para entender esto, ¿no? Cómo se puede danzar el silencio. Ella daba clases de danza a personas que no escuchaban, personas sordomudas. Entonces, clases de danza en silencio. ¿Cómo se danza el silencio? O clases de danza con música, pero para personas que no escuchaban, pero sienten vibraciones. Entonces, se pueden danzar las vibraciones. Esa también es información. Hay información de afuera, extracepción, como una vibración, o también directamente podemos escuchar los ritmos internos del cuerpo. Ni siquiera necesitamos la música para danzar, porque el cuerpo tiene ritmos internos. No hace falta marcar un tiempo musical para bailar. Y bueno, podríamos seguir mencionando, hay por ejemplo técnicas que se usan hoy como terapia, la técnica Feldenkrais, pero que la podríamos pensar también como una manera de investigar movimientos, porque también trabaja mucho con la escucha proprioceptiva. Todas estas herramientas, insisto, nos ayudan a escuchar los movimientos del cuerpo y a su vez a desautomatizar los que tenemos incorporados, los que hicimos cuerpo y no nos dimos cuenta, los que forman parte del modo de producción al cual asistimos, que es el capitalismo mundial integrado, modo de producción que imprime ritmos corporales, velocidades, muy rápidas generalmente, y a veces no nos damos cuenta. Entonces, interrumpir ese movimiento, desautomatizar ese movimiento, para escuchar qué nos pasa cuando no estamos yendo a la velocidad del capitalismo. Es la propuesta de, creo yo, de Federici, y estas son algunas herramientas posibles para habilitar esa escucha proprioceptiva.